¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este curso, a esta masterclass gratuita Sana tu vida con el Reiki. Va a ser un curso corto, pero espero que intenso, donde puedas comprender realmente qué es Reiki, cómo puede ayudarte el Reiki en tu vida. Comencemos por explicar que el Reiki fue, digamos, redescubierto por Mikao Usui en Japón. Pero no podemos atribuir solo a Mikao Usui esta técnica, porque miles de años antes Jesucristo y otros muchos utilizaron la imposición de manos para sanar. Por ello quiero que entiendas que, aunque es verdad que tiene cierto mérito Mikao Usui, sobre todo en cuanto a ciertos símbolos que ha aportado a la sanación que recibió en una meditación, pero empecemos por que entiendas que la sanación con imposición de manos es muy, muy antigua. El Reiki es una terapia que tiene como fin el poder equilibrar la energía universal, que ahora hablamos de ella, para tu propio beneficio y también para beneficio de los demás, porque con el Reiki puedes autosanarte y o sanar a los demás. Comencemos por la expresión Reiki. Reiki significaría algo así como la energía de Dios o la energía en movimiento. El ki o el chi, que ahora hablamos de él, es esa energía universal que Dios nos da y que está en todas las cosas, en los animales, en las plantas y en las personas. Pero antes de adentrarnos en la energía, me gustaría empezar con los 5 preceptos del Reiki, que si los pones en tu vida, seguro tu vida cambiará. Solo por hoy, no te enojes. Solo por hoy, no te preocupes. Y solo por hoy, agradece. Solo por hoy, trabaja duro. Y solo por hoy, sé amable con los demás. El primer principio, no te enojes. Lo cierto es que muchas personas, una gran mayoría de personas, sufren de enojo constante, de ira, de rabia. Y no controlar la ira o la rabia, según la medicina tradicional china, puede afectar al hígado. La energía de la ira, el enojo, está relacionada con el hígado y la vesícula biliar. Pero además, una persona que está siempre en ese estado de ira, de rabia, pues no va a tener felicidad, porque no va a tener lo más importante que buscamos en el Reiki, la paz. Por tanto, el Reiki, una de las premisas que tiene es buscar la paz. Por ello, el no te enojes sería lo primero que debes entender, que para que la energía, el chi, fluya por ti y pueda ayudarte a estar equilibrado, sano y feliz, debes controlar los enojos. No es tan difícil controlar el enojo. Enfadarse o no enfadarse es una opción, como ser feliz o no ser feliz también es una opción. Por tanto, es verdad que hay situaciones y personas que nos enojan y nos pueden sacar esa ira. Pero, como digo, solo en ti está encontrar, contar hasta 10, como digo yo, y no dejar que esa ira pueda herirte. El control de la ira es el control del amor. La ira es lo contrario del amor. Por tanto, trata de entender por qué las personas a veces te tratan mal. A lo mejor es un reflejo de ti en algo que tienes que trabajar. Entonces, en vez de enfadarte y sacar esa ira, trata de entender por qué esa persona te irrita o esa situación. Solo por hoy agradece. Si miramos en nuestro círculo, vemos que la mayoría de las personas que conocemos vamos a la cafetería, vamos a la carnicería, al supermercado, a la peluquería y nos encontramos con personas que siempre están quejándose,
qué mal está la economía, ahora con el coronavirus, qué problemas hay de todo tipo, no hay aparcamiento, hay mucha delincuencia, estos políticos que tenemos, estoy harto de mi ex mujer, de mi marido, de mi pareja, bla, 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 bla. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. En Reiki debemos entender que todas las acciones son energéticas, los pensamientos son energéticos y cuando tú te quejas estás creando un tipo de energía negativa. Por tanto, para entender que tu vida puede cambiar solo cambiando la vibración que tienes. En vez de quejarte, en vez de decir que todo está mal, y es verdad que todo es mejorable, empieza a agradecer. Porque cuando estás quejándote de todas las cosas, te estás olvidando de que hay cosas muy importantes que tienes que agradecer. Agradece la vida que te dieron tus padres y que te dio Dios. Agradece los alimentos que has ido tomando desde que naciste, la ropa que has tenido desde que naciste, el dinero poco o mucho que has tenido desde que naciste, el aire que respiras, la pareja que tienes, el trabajo que tienes, muchos no tienen trabajo, y la salud con el coronavirus y otras circunstancias, mucha gente está valorando más la salud. Agradecer genera una energía positiva que atrae cosas buenas. La energía negativa atrae cosas malas. La energía positiva atrae siempre cosas, situaciones y personas buenas a tu vida. Por tanto, a partir de hoy, empieza a agradecer todo lo que tienes y has tenido desde que naciste. Solo por hoy trabaja duro. Trabajar duro no significa martirizarse y trabajar 14 horas al día. Lo cierto es que yo, que he estado en muchos trabajos, en muchas empresas, desde muy jovencito, he visto que la tendencia del ser humano, de muchas personas, es la de vaguear, es decir, la de trabajar lo menos posible, porque siempre ven que el beneficio es para el jefe, el beneficio es para la empresa, a mí me explotan. Volvemos al punto anterior de quejarse. Es decir, trabajar duro significa que des lo máximo de ti, por ti mismo, ya no solo por tu empresa o por tu jefe. Trabajar duro significa sacar todas las cualidades que Dios te ha dado y darlas lo mejor posible. Eso va a revertir tarde o temprano en beneficios para ti, sobre todo a nivel interior. Cuando uno hace su trabajo bien, cuando lo hace lo mejor que puede y ve el trabajo acabado, esa satisfacción no tiene descripción. Pero una persona que de 8 horas trabaja 2 o 3 y encima lo hace mal, tarde o temprano eso crea vacíos. Trabaja bien, trabaja duro, da lo mejor de ti, porque eso al final te dará beneficios, lo verás. Solo por hoy sé amable con los demás. La mayoría de la gente, quizá por las circunstancias que estamos viviendo, quizá por la educación que hemos tenido, sea por lo que sea, la mayoría de la gente le cuesta ser amable. Ser amable significa trabajar con el amor. El Reiki, no se te olvide, en esta masterclass, trabaja con una energía muy importante, que es la energía de Dios, que es la energía del amor. Por tanto, ser amable es una forma de trabajar con esa energía del amor. Ceder el asiento a una persona mayor en el autobús, ayudar a una persona que ves que está subiendo con muchas bolsas, la ayudas a subir esas bolsas a su casa de la compra, sonreír, dar las gracias a la persona que te sirve un café, gracias. Ser amable es, volvemos a lo mismo, trabajar con esa energía positiva. Ser amable es la forma de que todo lo bueno venga a ti. Si tú tratas mal a una persona, si eres brusco, si eres maleducado, te puedo asegurar que eso tarde o temprano va a revertir en personas maleducadas en tu vida, en mal ambiente en tu vida, en negatividad y oscuridad en tu vida. Por tanto, sé amable y verás cómo esa amabilidad, esa energía del amor, trae personas y situaciones buenas a tu vida. Vamos a empezar ya a hablar de la energía Ki. En Reiki, la palabra Ki, Chi
o algunos también la llaman prana, se refiere a la energía con la que trabajamos en el Reiki. En el Reiki lo que hacemos es imponer las manos. Y al imponer las manos, o nos damos esa energía universal o se la damos a otros. El Ki, la energía universal, proviene de Dios. A mí me gusta más llamarla Espíritu Santo. Pero como tú lo llames, no importa. Tener conciencia y consciencia de esta energía te ayudará a entender muchísimas cosas en tu vida, porque todo en la vida es energía, todo. Los colores son energía, las palabras son energía, incluso el silencio es energía. Todo, todo lo que nos rodea está lleno de esa energía. El ki o el chi es la energía que Dios vierte a la tierra, a los animales, a las plantas, a todo ser vivo, incluido el ser humano. Es la energía vital. Si esa energía no fluye de forma adecuada en tu casa o en tu cuerpo, van a terminar habiendo enfermedades, problemas personales, desequilibrios de todo tipo. Es decir, la importancia del Reiki radica en entender que debemos tener equilibrada nuestra energía para poder estar felices, sanos y sin enfermedades. Pero esa energía la puede captar cualquier persona, sí, pero como ahora hablaremos, si tus siete chakras no están equilibrados, esa energía no va a fluir de forma adecuada. Por ello, quiero que entiendas que en Reiki, aunque el método es sumamente sencillo, requiere sobre todo de práctica y de disciplina. La energía no va a fluir si estás enfadado, si tienes ira, si tienes rabia, si estás todo el día tomando, bebiendo, fumando, tomando drogas, pastillas, si duermes poco, si duermes mal. Para que fluya ese ki, esa energía universal en nuestro cuerpo y estar sanos y llenos de luz, pues necesitamos una disciplina en todas las cosas. Ningún maestro de Reiki o reikista que vaya a dar Reiki a otra persona, que vaya a dar terapia de Reiki, podría hacerlo si estuviera siempre cansado por no dormir o enfermo por alimentarse mal o tomar alcohol, etc. Las personas que practicamos Reiki sabemos la importancia de hacer ejercicio, de dormir suficiente, de tomar mucha agua, de comer alimentos sanos y equilibrados, lejos de picantes, de grasas, bebidas con cafeína. Sabemos que es muy importante no fumar, no tomar drogas y los menos medicamentos posibles. Cuando una persona pone el Reiki como forma de vida y además quiere dar terapia para ayudar a otros, necesita esa disciplina importante. Quiero que entendáis que la energía chi o ki va a fluir con más fuerza cuando empieces a trabajar con el Reiki. El Reiki es maravilloso para tratar prácticamente cualquier problema o dolencia. Popularmente se ha dicho que el Reiki sirve poco más que para equilibrar la energía. Ya, pero ¿eso qué significa? Pues si tus siete chakras están equilibrados, eso significa que vas a mejorar de problemas de salud, incluso problemas emocionales, incluso espirituales, incluso de dinero o de otro tipo. Porque ahora hablamos de los siete chakras. ¿Los siete chakras qué son? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de los chakras con los interruptores que hay en las casas, que suelen estar o a la entrada de la casa o en la cocina. Esos interruptores, cada uno suele servir para un aparato eléctrico, para un enchufe, para una lavadora, para una nevera o algún aparato. Si hay una sobrecarga en alguno de esos aparatos, ese automático salta. Los chakras, los siete chakras principales, porque hay muchos más chakras en el cuerpo, tienen como fin el administrar esa energía ki y llevarla a nuestros órganos. Tenemos siete chakras que están en línea. El séptimo chakra, el corona, que está aquí, es el que se encarga de recibir la energía ki o chi.
Sí, la energía Kyo-Chi entra por aquí, por el chakra corona, y va moviéndose por los distintos chakras. Por tanto, para que los chakras estén equilibrados, hay que, sobre todo, como he dicho antes, tener una disciplina en alimentación, en controlar la ira, los pensamientos negativos, porque esas actitudes de mala alimentación, de ira, de rabia, de falta de amor, es lo que hace que los siete chakras se desequilibren. Por tanto, ahora te voy a explicar qué es cada chakra, pero quiero que entiendas que lo importante de todo, antes de que te los describa, es que no se trata de que te hagas autorreiki, que ahora hablamos de ello, ni que quieras trabajar con la energía. Si no tienes los cinco principios que te he dicho antes, de no enfadarte, de no tener ira, de trabajar duro, etc., si no tienes los cinco principios del Reiki, tus chakras se van a desequilibrar. El amor, la actitud positiva, la buena alimentación, el ejercicio, descansar, tener paz contigo y estar en paz con todos los demás, es lo que va a hacer que esa energía fluya de forma adecuada por los siete chakras. Cuando alguno de los chakras se desequilibra, es precisamente porque has hecho mal alguna de esas cosas. Entonces, es verdad que un maestro de Reiki o un reikista, con la imposición de manos y trabajando con esa energía chi, puede equilibrarte tus chakras. Pero si un reikista o un maestro de Reiki te equilibra tus chakras y tú al día siguiente vuelves con ira, con rabia, a alimentarte mal, a hacer todo mal, tus chakras van a volver a desequilibrarse. Por ello, cuando quieras dar terapia a otro, lo primero que tienes que decirle a esa persona que es verdad que tú, con la imposición de manos, le vas a equilibrar sus chakras y le vas a hacer que la energía universal entre en él y fluya. Pero recuerda que tienes que decirle, tienes que aconsejarle, que esa es la función también del reikista, que cuide sus emociones, que trabaje con el amor, con la paz, que cuide la alimentación, el ejercicio, tomar mucha agua, dormir suficientes horas, no tomar alcohol ni fumar, ni tomar drogas ni medicamentos. Es decir, siempre hay que decir la verdad al paciente. Y si le dices que solo por imponer las manos vas a sanar su vida, le estarás engañando. Tienes que decirle que con la imposición de manos, en 5 sesiones aproximadamente, que es lo aconsejable, va a mejorar su estado de salud en todo aspecto. Pero si después de mejorar en 5 sesiones su estado de salud, resulta que esa persona vuelve a hacer las mismas cosas que han desequilibrado los chakras, volverá a estar igual. Por ello, una de las funciones, como digo e insisto, del reikista es decir a esa persona que debe cuidar sus hábitos, su vida, su alimentación, su actitud, sus emociones, porque si no, volverá a desequilibrar los siete chakras. Vamos a hablar ahora de la función de esos siete chakras. Vamos con el primer chakra, que es el chakra llamado base o el chakra raíz, que es el Muladhara, el chakra Muladhara. El color o la energía que tenemos que visualizar cuando vayamos ahora a cargar ese chakra es el color rojo. Este chakra está situado entre el ano y los genitales, y tiene que ver con el miedo en todo sentido, el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a no ser aceptado por el grupo, por la familia, tiene que ver con el enraizamiento en la vida, en la tierra, es el chakra más terrenal. El contrario es el séptimo chakra, que es el chakra, como hablaremos ahora, de la divinidad, de lo espiritual. Pues el contrario a lo divino es el primer chakra, que habla de cómo está uno enraizado, de todo lo que tiene que ver con lo terrenal y lo material. Cuando este chakra no funciona bien, puede haber problemas de salud en la próstata, en las suprarrenales, en el intestino grueso, piernas, brazos, huesos, dientes, entre otros. Emocionalmente, cuando está desequilibrado, puede haber una desconexión con la familia, como digo, con la comunidad, o contigo mismo. Esa sensación de sentirte perdido, de vacío existencial.
puede haber frustración, puede haber esa inestabilidad emocional, depresión, ansiedad, miedo. Por ello, para estar bien, para equilibrar ese chakra, lo que vamos a hacer ahora es frotarnos las manos. Al frotar las manos en estos puntos de acupuntura, activamos la energía chi. Y cerramos los ojos y vamos a recitar el mantra LAM, que va a equilibrarlo. Y a la vez visualiza cómo la energía roja que llega del universo entra por tus manos y va al primer chakra que está entre el ano y los genitales. Repite conmigo, LAM, 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 LAM. Bien, ¿cuántas veces hay que repetir el mantra? ¿Cuántas veces hay que tener las manos puestas cuando damos Reiki? No hay una respuesta. Lo que tu divinidad te diga, que es la que te va a guiar. Pueden ser 3 veces, pueden ser 7 veces. Lo importante es equilibrar los chakras a diario. Bueno, hemos equilibrado de una forma sencilla el primer chakra, el chakra raíz. Vamos al segundo chakra, llamado Svadhisthana, que está un poquito más arriba, entre los genitales y el bajo abdomen. El color, la energía de este es el naranja. Este chakra tiene que ver con la creatividad. Cuando hay desequilibrios de este chakra, hay problemas físicos en la zona lumbar, hay lumbagias, hay ciática, hay infecciones de riñón y vejiga, puede haber trastornos del sistema inmunológico, puede haber fatiga crónica, impotencia, frigidez, colon irritable, cáncer, diabetes o adicciones. El color, como he dicho, es el naranja y el mantra para equilibrarlo que vamos a hacer ahora es el MAM, M-A-M. Así que frotamos nuestras manos, cerramos los ojos y visualizamos esa energía naranja que entra por nuestras manos y llega al bajo abdomen, a ese chakra del bajo abdomen. Y recitamos MAM, 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 MAM. Muy bien. Como estáis viendo, equilibrar los chakras es muy sencillo, pero es importante tener la disciplina de equilibrarlos cada día para tener ese equilibrio tanto físico como emocional. Vamos al tercer chakra llamado el Manipura. Este se sitúa en el plexo solar, aquí si lo veis, en la que sería el diafragma, la boca del estómago. Se le llama el chakra del deseo. Cuando hay desequilibrios en este chakra, hay problemas respiratorios, hay problemas hormonales, digestivos, úlceras de estómago, puede haber también cálculos biliares, ardores de estómago, diabetes, puede haber anorexia, bulimia, cirrosis, artritis, puede haber también bulimia, anorexia, como he dicho. Y emocionalmente, cuando este chakra no está equilibrado, puede ser que la persona vaya de víctima, la victimización o la necesidad de aprobación de otros, esa falta de autoestima, que si otro no te dice sí o no, tú no haces nada. También puede haber estrés, enojo, enfado, frustración, miedo a las responsabilidades, a la culpa, preocupación excesiva, muchas dudas, problemas de comprometerse con personas o en trabajos. Como he dicho, la energía es dorada o amarilla, y el mantra para equilibrarlo es RAM. Frotamos las manos, cerramos los ojos y visualizamos esa energía de color amarillo dorado, brillante, entrando por nuestras manos y ahora va al plexo solar. Y repetimos RAM, 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 RAM. Pues ya tenemos equilibrado el tercer chakra. Vamos al cuarto chakra, el siguiente chakra, que es el llamado
chakra corazón o también en sánscrito el anahata. El chakra corazón a mí me encanta porque es el chakra del amor. Sin este chakra no hay sanación, no funciona el reiki, porque si no hay amor no puedes sanar ni tú ni sanar a otros. Cuando hay desequilibrios en este chakra puede haber problemas de corazón, de pulmones, puede haber asma, enfermedades respiratorias, neumonías, problemas todos relacionados con el sistema respiratorio y cardiovascular. A nivel emocional, cuando está desequilibrado el chakra corazón, pues puede haber insensibilidad emocional hacia las cosas, falta de amor, en una palabra. El mantra que vamos a utilizar, nos frotamos las manos, es YAM, YAM, el color, el verde. Visualizamos una energía verde entrando por nuestras manos y se dirige hacia el chakra, hacia el corazón. Y repetimos, YAM, 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 YAM. Muy bien, pues tenemos ya equilibrado el chakra corazón. Vamos ahora con el siguiente chakra, que es el chakra garganta, o como llaman algunos, el chakra laríngeo. Este chakra es muy importante para la comunicación. El chakra Vishuddha o chakra laríngeo nos enseña que yo puedo estar hablando y hablando y hablando, pero no comunicándote, no llegando a tu corazón. Por ello, para los oradores o las personas que impartimos cursos, o para los que hacemos vídeos en YouTube, para todos aquellos que trabajan con la comunicación, los políticos, los religiosos, los psicólogos, es muy importante tener equilibrado el chakra garganta, porque si no, no vamos a poder comunicar. ¿Nos ha pasado cuando has querido explicar algo y la persona te dice una y otra vez, no te entiendo, por más que hablas y hablas? Es porque no tienes esa energía de este chakra equilibrada. Cuando hay desequilibrio en este chakra, hay problemas en la garganta, en las cuerdas vocales, en la zona de las anginas, puede haber afonías, problemas en las encías también, problemas en los dientes, problemas de tiroides, hiper o hipotiroidismo, puede haber problemas de gripe, alergias y demás. Emocionalmente, pues cuando está desequilibrado, como digo, hay falta de expresión. Uno puede entrar en un estado de bloqueo al ver que no es capaz de que se le entienda o se le comprenda, sobre todo a nivel profundo y emocional. Bueno, el color es el azul, nos frotamos las manos y el mantra HAM, J-A-M, color azul. Cerramos los ojos y visualizamos esa energía que viene del universo, entra por las manos y va a la garganta. Visualiza cómo esa energía entra en tu garganta. Y ahora pronuncia HAM, HAM, HAM. Bien, continuamos. Veréis que al hacer esto todos los días llegará un momento que lo haréis casi de una forma automática, y al ver los beneficios que vais a tener al estar mejor mental, emocional y físicamente, vais a desear hacerlo todos los días. Vamos con el sexto chakra, también llamado Ajna, o vulgarmente el tercer ojo. Está aquí, en la frente. Es el chakra de la intuición, es el chakra de poder ver más allá de lo que puedes ver con los ojos físicos. Es lo que se llama el sexto sentido, el entender o ver cosas espirituales. Si no tienes activo este chakra o tercer ojo, no vas a poder entender muchas cosas del mundo espiritual y no podrás ver cosas que solo se pueden ver desde esta perspectiva. Cuando hay desequilibrio de este chakra, puede haber muchos dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, puede haber tumores cerebrales, accidentes cardiovasculares, puede haber ceguera, sordera, convulsiones, problemas de aprendizaje, ataques de pánico y de aprendizaje. Emocionalmente
puede haber, si se desequilibra el tercer ojo, miedos, fobias, falta de concentración y de memoria, puede haber pesadillas, incluso confusión, esquizofrenia y otras enfermedades como el Alzheimer. Para equilibrarlo, el color es el color índigo, que es este color que me gusta, que es entre rosa y violeta clarito. Y el mantra es Aum Om, cualquiera de los dos. Vamos a recitar el Aum. Frotamos las manos y visualizamos ese color índigo entrando en el tercer ojo. Y repetimos Aum, 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 Aum. Bien, y vamos ya al séptimo chakra. Es el chakra, como he dicho antes, el chakra corona, que es por donde entra la energía o el ki. Este chakra es el chakra de lo divino, comunica con el mundo espiritual, con Dios. No puedes decir que eres espiritual si no tienes equilibrado este chakra. Pero las personas que no tienen equilibrado este chakra trabajan principalmente con el chakra 1. Son muy materialistas, solo creen en lo que ven, para ellos su Dios es el dinero, son personas muy arrogantes, muy terrenales. Por tanto, el equilibrar este chakra nos va a conexionar con Dios, con el mundo espiritual, con el entendimiento que va más allá de lo terrenal. Este chakra no requiere pronunciar ningún mantra ni visualizar ningún color. Tan solo requiere estar en silencio unos minutos y en paz. Es la única forma de equilibrar ese chakra. También puedes visualizar cómo una energía brillante entra por el chakra corona mientras estás haciendo ese silencio necesario. Quiero, antes de continuar, que entendáis que el silencio, la paz, es necesaria para trabajar con el Reiki. Ninguna persona que esté alterada, que no tenga paz, va a poder ni autosanarse ni sanar a otros. Continuamos. Vamos ahora con la autosanación o autorreiki. Para poder autosanarte, lo primero que tienes que hacer todos los días es lo que acabas de aprender: tener tus 7 chakras equilibrados. No vale un día no lo hago y otro día igual sí. Hay que hacerlo con disciplina cada día. Si tienes tus 7 chakras equilibrados, vas a poder trabajar con el autorreiki. Para hacer autorreiki, yo pido que estés en lo que se llama la posición gaso, que sería poner este mudra, esta posición de las manos, y estar en silencio unos minutos y después pronunciar el mantra de los mantras, el Om, que es el mantra que nos conecta con Dios, con la divinidad. ¿Vale? Vamos a estar un ratito pronunciándolo. Cerramos los ojos y respiramos profundamente por la nariz y expulsamos lentamente por la boca. Om. 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 Después de estar en la posición relajado, en paz, después de haber hecho esta sencilla meditación en posición gaso, puedes trabajar con el autorreiki o dar reiki a otros. El autorreiki. Bien, una vez que has cargado tus 7 chakras, que los has equilibrado y que estás en paz, puedes tan solo con el movimiento de las manos, recordar siempre, siempre cuando vayamos a dar reiki a nosotros, a otros, frotar las manos. Y el autorreiki es muy sencillo. La primera posición es así, ¿de acuerdo? Tenemos que estar unos minutos en cada posición. Yo ahora voy rápido, pero es para que las aprendáis. Bien, segunda posición. Yo siempre me froto las manos en cada posición, pero como lo sintáis. La siguiente sería así.
podéis tocar la cara o podéis alejar un poquito. No penséis que porque esté alejada un poco la mano la energía no va a entrar, va a entrar igual. Lo que pasa que hay muchas personas que les gusta que se les toque. Bien, la segunda posición es en la garganta. Bien, igual, unos minutos. La siguiente sería en el pecho, chakra corazón. La siguiente en la misma con las manos así abajo. La siguiente abajo. Y la siguiente en los genitales. Bien, y una última podemos hacer en los riñones, atrás, y también en los hombros, y también en los pies. ¿Vale? Esta técnica de autorreiki, como digo, hay que hacerla entre 3 y 5 minutos en cada punto, en cada chakra, y hay que tratar de hacerlo a diario, igual que el equilibrado de los chakras. Bien. Si equilibras tus chakras, querido alumno, y haces autorreiki a diario y tratas de seguir los 5 mandamientos de Reiki, de no enojarte, de trabajar duro, de ser amable, etc., controlando tus pensamientos positivos, te aseguro que vas a tener una energía y una salud física y emocional que jamás pensaste tener. Obviamente, como he dicho, hay que tener una buena alimentación y hacer ejercicio. No tomar drogas ni medicamentos si es posible. El Reiki para otros. Una sesión de Reiki normalmente suele durar entre 20 minutos, 30 minutos. Lo primero que se hace es explicar a la persona lo que es Reiki, cómo va a ser la sesión. Explicarle que es posible, solo es posible que en la primera o segunda sesión ocurran fenómenos como deseo de vomitar, escalofríos, sudor, bostezar mucho, sonolencia y otros síntomas similares. Sencillamente es que cuando estamos equilibrando y moviendo energía, a veces ocurren esos síntomas, tanto en nosotros como en el paciente que le demos Reiki. Explicarle que eso es normal y que se pasa en unos días, que es un buen síntoma. Hay que explicarle que lo recomendable es hacer una sesión de Reiki a la semana. 5 sesiones es lo recomendable. Hay casos en los que se pueden dar más y se pueden dar más seguidas, pero lo normal y recomendable es una sesión semanal. Una vez que le has explicado al paciente cómo se trabaja, qué es el Reiki, que el fin es captar la energía chi y que tú vas a imponerle las manos en sus chakras para equilibrárselos, pues una vez que ha entendido eso, lo que hay que hacer es pedirle permiso. Nunca des Reiki a una persona sin pedirle permiso. Cuando está tumbada le dices, ¿me das permiso para que pueda trabajar con la energía chi en ti? Sí, te doy permiso. A partir de ahí podemos trabajar. Hay muchas personas, entre ellas yo, que antes de imponer las manos suelen estar al lado del paciente y hacen una pequeña meditación, relajación. Puedes buscar de las muchas meditaciones que hay en mi canal o inventarte una con el fin de que el paciente entre en un estado de calma. Cuando el paciente tumbado en la camilla o en una cama está relajado y calmado, es más apto o va a captar mejor la energía aquí. Bien, una vez que ya está, siempre vamos a frotar las manos. Y antes de trabajar con Reiki para otras personas y también para nosotros, hay varios símbolos de Reiki que lo que hacen es potenciar que esa energía entre en nosotros o en el paciente. Hay muchos símbolos, pero el que yo te voy a dar hoy como maestro y tú mi alumno, y tienes que aceptarlo, es el Chokurei que ves aquí. El Chokurei es uno de los símbolos más poderosos de Reiki. Es el activador de la energía. Para cualquier problema, sobre todo para los físicos, funciona muy bien. Hay que trabajar con el Chokurei. Lo primero, coges con el dedo índice en tu mano contraria y trazas el Chokurei. ¿De acuerdo? No es difícil. Después, en la otra palma. Muy bien. Y después frota las manos. Y antes de empezar, haces en todo el paciente, en el aire, en el cuerpo del paciente, 3 veces el Chokurei.
A la vez que estás haciendo esto, mentalmente, o si quieres con la voz, repite Chokurei, Chokurei. En ese momento estarás preparado para dar energía Reiki a ti o a tus pacientes. La imposición de manos es la misma que has aprendido aquí. Se trata de ir colocando tus manos desde el séptimo chakra y bajando. Cuidando sobre todo si es sexo opuesto, si tú eres un hombre y ella es una mujer, nunca tocar las partes íntimas. No es necesario, repito, tocar la parte física. Los riquistas que empiezan en el nivel 1, novatos, les gusta tocar y piensan que eso les va a gustar a sus pacientes. No es necesario. De hecho, una de las técnicas de Reiki es sanar a distancia. Por tanto, con que pongas tus manos a unos 5 o 10 centímetros es suficiente. La energía va a entrar igual. Jamás se toca sobre todo los genitales ni los pechos en las mujeres. Es una falta de profesionalidad. Conozco personas que lo han hecho y de verdad que es una violación de la intimidad del paciente. Nunca jamás se les toca, ¿de acuerdo? Una vez que has puesto sus manos en los 7 chakras, lo que se hace es frotarse otra vez las manos y pasar tus manos alrededor del aura de la persona. Lo que hacemos es limpiar y equilibrar. Y a la vez que lo estamos haciendo, repetimos Chokurei. Después de que has equilibrado los chakras y limpiado el aura, debes ponerte al lado del paciente en posición gozo, en silencio, en paz, en calma. Y unos minutos después, con mucho cuidado y con la voz suave, le dices al paciente, ya hemos terminado. Dile al paciente que abra los ojos y que no corra en levantarse, porque después de una sesión de Reiki la persona puede estar mareada, cansada al moverse la energía. Dile que primero se siente lentamente y que cuando se encuentre bien se levante. Explícale que el Reiki en estas 5 sesiones que le vas a dar va a ayudarle sobre todo a equilibrar sus emociones, su energía física, que va a hacer que todos sus problemas de salud y emocionales vayan a mejorar. Bien, para terminar esta masterclass, decir que se puede sanar a distancia, pero en esta clase que es, digamos, introductoria al Reiki o iniciación al Reiki, no lo vamos a tocar, porque sanar a distancia es el tercer y en algunas escuelas el cuarto nivel y es una maestría. Es decir, solo los maestros de Reiki podemos sanar a distancia. Pero yo te pido ahora que ya tienes estos conocimientos básicos, que cojas a tus mascotas, a tus plantas, a tus amigos, a tus familiares y les des sesiones de Reiki. Como verás, puede más la intención que la experiencia. También recuerda que el trabajar con el Chokurei es muy importante para darte energía en autorreiki y dársela a los demás. Espero y deseo que esta clase introductoria al Reiki te pueda haber gustado y ayudado. Y como has visto, aunque aparentemente Reiki es muy sencillo, aplicado a diario en tu vida y en la de los demás, puede hacer que realmente sane y equilibre tu vida. Gracias, gracias, gracias. Os mando mi energía, mi amor y agradecimiento por estar aquí. Gracias.
Thank you.